Ahora vamos a hablar también de algo que nos va a sorprender y voy a pedir la colaboración de todos los ciudadanos que están en estos momentos sintonizando Comarcal Televisión, que se nos ve en Puerto Lumbreras, se nos ve en Mazarrón, se nos ve en Águilas y, cómo no, en la Ciudad del Sol. Les presento la gatita presumida del proyecto Cuentilandia que nos trae esta noche Mario Aguilar, presidente de la Asociación Nuevos Lorquinos. Muy buenas noches. Buenas noches, Ángela. Encantada y es un placer de nuevo tenerle aquí. Muchísimas gracias, Ángela. Y le acompaña Jimena Pillajo, que es escritora, promotora de este proyecto, pero no solo eso, es maestra de educación especial, es psicopedagoga, escritora de cuentos infantiles, emprendedora del proyecto Cuentilandia que vamos a conocer a continuación, es intercultural, pero sobre todo los niños y la lectura van cogidos de la mano, ¿verdad que sí, Jimena? Buenas noches. Buenas noches, Ángela. Un saludo a toda la audiencia y pues aquí estamos para compartir con todos. Muy bien, ¿de dónde vienes? Bueno, emigré hace 17 años acá a Murcia, cargada con mi maleta llena de ilusiones, pero con muchas ganas de aprender y de compartir, ¿no? De conocer una cultura nueva. Y pienso que el éxito de este proceso fue el cariño, el amor y la integración. Sí, es esencial cuando uno tiene un proceso de migración, una recomendación. Conozcamos más a nuestros vecinos de acogida, a las personas que nos acojamos. Tenemos que de ley venir y tratar de conocer, en este caso, yo conocí muchísimo y me enamoré de la tierra murciana. Muy bien, muy bien. Es que cuando uno no está en su tierra, la primera persona que tiene que abrirse a los demás es uno mismo, porque muchas veces el dejarlo todo, hay aquí numerosas familias que tienen, por ejemplo, los hijos fuera y eso es tremendamente duro. Y claro, el rostro de esa persona todos los días cuando se levanta y sale a trabajar, pues no es el rostro a lo mejor de la persona más feliz del mundo, pero no quiere decir que no sea una persona extraordinaria, una persona valiente, pero a veces el comunicarnos con los demás lleva un tiempo y el conocer también el entorno y la gente que nos rodea y sus costumbres, pues es un paso más que hay que dar. Pero que no es fácil, ¿eh, Mario? Claro, es así. La verdad que, por desgracia, cuando migramos de unos países que no conocemos las culturas, se nos complican las situaciones. Pero aquí tenemos un caso vivo de nuestra amiga Jimena, el emprendimiento que ha tenido y las ganas de hacer algo por triunfar en otro país, ¿no? Yo creo que el estar fuera o el vivir en España, el involucrarnos más también en la sociedad, trae a darnos estos pasos agigantados como es un proyecto tan importante que tiene nuestra compañera y compatriota mía, que es ecuatoriana, que ha venido con mucha ilusión a darnos a conocer hoy día cómo es la gatita presumida, que es lo que vamos, Muy que nos bien. Va a detallar ella. Bueno, pues cuéntanos este proyecto, en qué consiste este cuento que todos conocemos. Bueno, Cuentilandia, Mundo, Diversidad e Interculturalidad es el nombre de mi proyecto y pues es un proyecto que nació cuando yo tenía 5 años, cuando estaba en una casa que yo decía que era de chocolate pero era de adobe, donde mi padre nos contaba cuentos y donde nos enseñó la importancia de la lectura y la importancia lógicamente de escuchar, ¿no?, historias. Yo pienso que ahí nació Cuentilandia y que se fue quedando en mi memoria y que cuando, pues bueno, emigré de Ecuador acá a España y opté por estudiar en la Facultad de Educación, estos recuerdos volvieron, ¿no?, a salir y me di cuenta de la importancia que tenía, sobre todo en la atención a la diversidad, porque mi carrera está desde el área dedicada a las necesidades educativas especiales y a la diversidad en general. Vi lo importante que era la lectura como un instrumento, una herramienta, lógicamente, de aprendizaje y para conocimiento, ¿no? Para que todos conozcamos y nos abramos en estas áreas, en la diversidad y en la interculturalidad. Si no leemos, si no conocemos, no podemos nosotros abrir nuestra mente a diferentes culturas, diferentes lenguajes, diferentes conocimientos. Entonces, es importante la lectura. Y ahí nació, a través de la escritura de cuentos infantiles, tengo escritos 20 cuentos infantiles desde mi carrera, desde que estoy en la carrera, y el primero que lo he editado, es La gatita presumida. ¡Qué bonito! Sí, La gatita presumida. Es el primer, se puede decir,
el primer cuento de la marca Cuentilandia, Mundo de Diversidad e Interculturalidad, que es una marca que ofrece recursos educativos, talleres, y entre ellos, pues, cuentos infantiles y cuentacuentos, ¿sí? Entonces, los personajes a los que yo evoco en mis cuentos son personajes que tienen necesidades educativas especiales, discapacidad visual, motórica, intelectual, síndrome de Down, autismo, y, lógicamente, el tema de la interculturalidad, porque me atañe a mí, ¿no? Y, pues, ¿por qué entrar a hablar de estos temas? Porque es importante y es vital en el ámbito educativo. A ver, yo quiero coger esta gatita, porque aquí, encuadernado, a ver, se escribe muy poquito para la atención especial, para los niños que necesitan y que a lo mejor ven un libro y no lo pueden entender como el resto de niños, pero que tengas que venir tú, Jimena, de otro sitio y darte cuenta de esta necesidad, que como tú dices es vital, y de adaptar estos cuentos que todos hemos escuchado en algún momento a todos los niños, sin barreras, tengan la edad que tengan, sean como sean, porque son todos maravillosos. Así es La Gatita Presumida. ¿Quién te ha ayudado a ilustrar la portada? Bueno, te voy a contar un pequeño resumen del cuento. Todas las historias que cuento yo, que escribo, son originales mías. Y en este caso la gatita es un personaje, no ve, la gatita no puede ver, pero quiere aprender cómo está pintada la naturaleza. Ella, a través de sus otros sentidos, del oído, del olfato, del sabor, sí, del tacto, ella va a aprender cómo está pintada la naturaleza, relacionándolo con los diferentes elementos de la naturaleza, las frutas, los bosques, el mar, el campo, ¿sí? El sol, ¿sí? Las aves, los pájaros, los pescados. Ella, a través de esos elementos, va a ir aprendiendo también la importancia de proteger nuestro ecosistema. Porque en cada uno de los colores va a ir apareciendo un personaje mágico que le va a dar mensajes, ¿sí?, de cuidado al medio ambiente, ¿sí? Que hay que cuidar la tierra, el bosque. Otro leído más. Sí, o sea, este cuento tiene muchísimos mensajes porque fue pensado, fue escrito, lógicamente, para llegar no solo al aspecto de la inteligencia emocional, es decir, la empatía, a través de un personaje que no ve, ¿sí?, que tiene discapacidad visual, pero que nos da ese ejemplo de superación, de decir, no importa, yo no veo, pero voy a aprender cómo está pintada la naturaleza. No me voy a dar por vencido. Por la aventura de esta ratita, está muy bien representada, gatita, en este caso, por una ilustración. Me gustaría pedirle a mi compañero, voy a pasar alguna de las páginas para que vean el nivel y la calidad, ¿eh? Pueden verlo, de esta gatita presumida. Gatita. Sí. Es que estoy leyendo y como habla con una ratita, la gatita, sí, me confundo. Pero vean qué maravilla, sí, sí, de verdad. Habla con el doctor Ratita, que es su profesor. Muy bien. ¿Quién te ha ayudado a ilustrar también? Porque bueno, hay recortables al final. Pues bueno, la ilustración también, Mario, tengo que dar, aquí hay otro compatriota mío, también que emigró hace muchos años y que estudió en la Escuela de Diseño de la ciudad de Murcia, Claudio Chávez, que es un artista. Pues desde aquí, felicidades, enhorabuena. A Claudio, sí, claro, sí. Claro que sí. Él es el que se... yo le presenté el texto, de hecho le he presentado todos los textos de los cuentos y él es el que está poniendo vida, ¿no?, a estas historias. Mario, ¿se va a presentar esto aquí para que todos podamos tener un ejemplar? Efectivamente, sí. Nosotros, la verdad que a través de la Asociación Nuevo Lorquinos, si bien es cierto, aparte de trabajar mucho en el tema de integración y tal, lo que hemos querido es realmente traer este tipo de trabajos y visibilizar también el emprendimiento que tienen esos nuevos murcianos, esos nuevos lorquinos, y que hay gente profesional que también aporta mucho aquí a la comunidad y a todos, ¿no? Entonces, por supuestísimo que sí, aquí en Lorca vamos a seguir trabajando con Jimena, vamos a seguir haciendo incluso talleres, hemos tenido algunas conversaciones con ella para seguir trabajando en este aspecto que es muy importante, como he dicho, la lectura nos une a todos y por supuesto también nos aglomera y estamos pues aquí dentro de la sociedad, que es donde tenemos que estar y ser parte también de esta ciudad bonita que nos acoge.
Muy bien, pues cuánto talento tenéis. Es un lujo teneros aquí. Cuenta, fecha, día y hora para que nadie se lo pierda. Sí, yo antes que nada quiero agradecerle también al Ayuntamiento de Lorca por darnos esa apertura, a la Concejalía de Educación, a la Concejalía de Cultura y Festejos, a Agustín Llamas, a toda la gente que también nos está dando apertura a esto y a poder presentar este tipo de trabajos importantísimos para nuestra comunidad y para toda Lorca. Va a ser en el Centro Cultural aquí en Lorca, el día 23 de febrero a las 19:30, estaremos ahí, los esperamos con los brazos abiertos a todos para que vayan y disfruten y que vean el trabajo importante de Jimena. Y conocerla a ella un poco más también. Sí, claro que sí, invitarlos, no se olviden, Centro Cultural de Lorca, el 23 de febrero, viernes 23 de febrero a las 19:30, y pues va a haber cuentacuentos, va a haber cuentos infantiles, va a haber música y va a haber mucho mensaje que tiene que ver con la lectura. Así que invitamos a los papitos, a las mamitas, a ti Ángela, nos gustaría mucho que estés ahí, que puedas compartir con nosotros, ¿no?, una tarde de interculturalidad, de lectura y de pues estar todos entre amigos, ¿no?, apoyando a la lectura. Claro que sí, es fundamental. Yo le voy a enseñar cómo lo pueden conseguir en caso de que no puedan estar el viernes sí, día 23. Sí, lo podéis conseguir a través de la página web del proyecto Cuentilandia Mundo Diversidad e Interculturalidad. Usted pone en la página web Cuentilandia Mundo de Diversidad e Interculturalidad y ahí pues hay una tienda virtual donde usted puede conseguirlo en rápido pago, rapidísimo, y el envío también muy rápido, así muy que bien. Autografiado, y además el cuento va acompañado con un juguete y un marco a páginas. Ah, qué ¿sí? bueno. O sea que está, aprovechenlo. Y felicidades también por esa página web, que está muy bien ilustrada y donde cuenta y refleja muy bien el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias, Ángel. Para tu sociedad y para la nuestra, que al fin y al cabo es la misma. Para todos. Yo ya te digo, soy una murciana más, me siento murciana, lorquina. Aquí vamos a estar trabajando con nuevos lorquinos, haciendo actividades de animación a la lectura, de comprensión lectora, que es básico, y de interculturalidad, para que la gente nos conozca un poco más. Pues nosotros os damos la mano porque queremos estar también con vosotros en estos momentos y conocer cuantos más mejor. Claro. Mario. Es que es así. Mientras más sumamos. Pues para despedir esta entrevista, lo hemos visto en imágenes, pero vamos a ver un vídeo que precisamente hemos extraído de esa página web donde vemos a Jimena en la mejor de sus salsas, contando cuentos a los más pequeños. Gracias por venir. Gracias, muchas gracias, Ángela. My feet, walking on the heat down Avalon Street. The concrete's crunching underneath. My truck's a tweet, and my lady Santa Cruz. So her hair's off leashed. I know I'll reach. 'Cause what we preach is what we learn, and what we teach is that our love is always given when it's earned. Concerned, so we hang out with everyone we see and give them courage to grow and some music to breathe. You got me thinking. Diversidad, Cuentilandia en Lorca para todos ustedes el próximo día 23 de febrero. Que no se lo pierda nadie, todos vamos a tener ese cuento para ayudar sobre todo a abrir nuestro corazón y nuestra mente a todos y romper esas barreras que tanto nos limitan en esta sociedad.